Hola gamers, les doy la bienvenida una vez más al canal, los saludo Snake007, espero que se le estén pasando muy chido y en este video les voy a dar una lista de las 10 motos más rápidas en GTA Online, pero antes que nada les comento que en esta lista no habrá motos armadas o que cuenten con un propulsor. Hace unas semanas atrás realicé un video de los autos más rápidos en GTA Online que les dejaré el link en la descripción para que lo vean si es que también quieren conocer qué modelos de coches alcanzan una mayor velocidad en el juego. Aquí en este video me enfoco justamente en la velocidad que alcanzan estas motos que les diré en el transcurso de este video, no tanto en el rendimiento general. Y ahora sí, empecemos con esta lista de 10 motos más rápidas en GTA Online. En décimo lugar tenemos a una moto que en lo personal me gusta muchísimo su diseño, ya que es bastante aerodinámico y con ese estilo japonés característico de esta marca. Les estoy hablando de la Nagasaki Shinobi que llegó con el DLC del contrato de Dre y hasta le hice un video reseña en su momento. Esta moto alcanza una velocidad máxima de 201 km por hora y la podrán adquirir en Legendary Motorsport a un precio nada accesible de $2,480,500. Esta moto hace referencia a una Kawasaki Ninja de la vida real. En parámetros generales, esta moto es bastante equilibrada, contando con una excelente aceleración, buen manejo y frenado aceptable. El noveno puesto lo ocupa la motocicleta Pegasi Ruffian. Sí, así como lo escucharon, la Pegasi Ruffian ocupa el noveno lugar. Y esta moto está en el puesto número 9 porque puede alcanzar velocidades de hasta 204 km por hora. Desafortunadamente, esa moto ya no se puede adquirir en las tiendas porque se fue junto con todos los vehículos que Rockstar eliminó de estos sitios. Su precio era de $10,000, pero les tengo la buena noticia de que la pueden conseguir en la calle y robarla. Este vehículo está basado en una Ducati Monster de la vida real. No tiene una aceleración tan buena como la Shinobi, pero sí que puede alcanzar un poco más de velocidad. El siguiente lugar se lo lleva la Western Power Surge, que por cierto es la última moto lanzada hasta el momento con el DLC de los Santos Rock Wars. Esta moto eléctrica se puede comprar en Legendary Motorsport por la cantidad de $1,605,000 y hace referencia a una Harley Davidson Livewire. ¿Quién lo pensaría en estos días Harley haciendo motos eléctricas? Este vehículo puede llegar a una velocidad máxima de 209 km por hora y tiene una aceleración brutal. De hecho, me parece que es la moto que más rápido acelera en el juego. La desventaja podría ser su frenado, ya que al ir a muy altas velocidades cuesta un poco de trabajo y se podría complicar en curvas cerradas. De ahí en fuera es una excelente motocicleta y a un precio pues más o menos moderado. En la posición número 7 está la Shih Tzu Hakucho, que se agregó con uno de los primeros DLCs para este juego. Último equipo en pie fue el nombre de aquella actualización. Pero al igual que la Pegasi Ruffian, esta también corrió con la mala suerte de que la sacaran de los sitios y ahora solo se puede obtener a través de los concesionarios o diferentes sitios en donde Rockstar la puede colocar en las actualizaciones semanales. Así que si la desean obtener hay que estar al pendiente. Esta moto solía costar $82,000 y puede llegar a una velocidad de 215 km por hora. Está fuertemente basada en una Suzuki Hayabusa y también es otra de mis motos favoritas por su diseño. El desempeño en general es bueno, pero no es la más ágil de todas. El siguiente lugar está ocupado por dos motos y es que ambas alcanzan la misma velocidad de 217 km por hora y las motos del lugar número 6 son la Bati 801 y la Bati 801 RR, que prácticamente es lo mismo, solo que la segunda tiene un sticker deportivo y aparte la versión RR ya no la encontramos a la venta en Shooter San Andrés Superautos. Únicamente la podemos conseguir en concesionarios, Podium del Casino o el Club de Coches. La Bati 801 la podrán adquirir por un precio de $15,000 en Shooter San Andrés Superautos y les digo que para mí esta es una de las mejores motos para jugadores principiantes en GTA Online, ya que es bastante equilibrada y con una buena velocidad y precio súper accesible. Con esta moto podrán completar algunos contrarrelojes o saltos acrobáticos que hay por todo el mapa. Esta moto hace referencia a una Ducati 848. La Nagasaki BF400 llegó con el DLC de curvas peligrosas y la tenemos en el quinto lugar por alcanzar una velocidad máxima de 220 km por hora. Aparte de ser una moto rápida, es una excelente opción para todo terreno ya que es bastante equilibrada y tiene un buen manejo y lo más importante a un bajo precio. La podrán encontrar en Shooter San Andrés Superautos a un precio de $95,000 y está basada en una moto KTM Adventure de la vida real.
El cuarto lugar es para la motocicleta Maibatsu Manches Scout C. Este vehículo puede alcanzar una velocidad máxima de 221 km por hora y lo mejor de esta moto es que se puede obtener de una manera gratuita una vez que empezamos con el negocio de laboratorio de ácidos, ya que es el vehículo de entrega y no solo la podemos utilizar en las ventas, sino que también la podremos solicitar desde el menú interactivo de vehículos especiales o de gran tamaño. La desventaja que tiene esta moto es que no podrá ser utilizada en carreras. La Manches Scout C hace referencia a una Armstrong MT500. El tercer puesto es para una moto que es casi lo mismo que la anterior, solo que esta corre un poquito más. La Maibatsu Manches Scout, que salió con la actualización de Cayo Perico, corre 3 kilómetros más que la anterior, alcanzando una velocidad de 224 kilómetros por hora. La pueden comprar en Warstock Asian Carry por un precio de $225,000. Realmente es muy barato el vehículo, así que si la quieren para ir a las carreras, lo pueden adquirir fácilmente. Aunque deben saber que podrán desbloquear un precio especial si completan un objetivo adicional en la actividad de asalto a Cayo Perico, y este precio es de $168,750. Les quiero decir que los dos primeros lugares están muy disputados, pero decidí poner la Chitsu Hakucho Drag en segunda posición, ya que el primer lugar logra una mayor velocidad punta haciendo caballito con la moto, y aparte la Hakucho Drag solo es más rápida si se le instala la mejora de Hao, que como sabemos no todos los jugadores cuentan con esas mejoras. Esta moto puede alcanzar la fantástica velocidad de 253 km por hora, lo que la hace muy rápida y perfecta para contrarreloj. Este vehículo salió con el DLC de moteros y se puede conseguir en Legendary Motorsport por un precio de $976,000. Esta moto hace referencia a una Suzuki GSX 1300R Hayabusa customizada para drag racing. También cuenta con una potente aceleración y un buen manejo. Y el primer lugar es para nada más y nada menos que la Western River, que salió con el DLC del contrato de Dre, y es la misma que utiliza el personaje Aimani. Esta moto puede alcanzar una máxima e increíble velocidad de 262 km por hora. Lo que sí deben saber es que la máxima velocidad solo la alcanzará levantando la llanta delantera de la moto, o sea, haciendo caballito. Esta, al igual que otras motos, corre más rápido realizando esta acción. La podrán adquirir en Legendary Motorsport por $1,900,000, nada barata, ¿verdad? Pero lo vale porque aparte de rápida, su sonido es genial y el diseño impecable, ya que está entre un diseño moderno y retro. Se ha convertido en mi moto favorita desde que salió y la utilizo muy seguido para desplazarme por el mapa o simplemente para pasear. Hace referencia a una moto de la vida real llamada Arc Method 143, que también me parece increíble el diseño y personalmente jamás he visto una de esas. Y estas son las 10 motos más rápidas y poderosas en GTA Online. Díganme en los comentarios cuál de todas estas es su favorita y cuál de estas utilizan más. También me gustaría saber si ustedes tienen alguna favorita que no esté en esta lista. Comenten, los voy a estar leyendo. Si les gustó este video y les fue de ayuda, no olviden dejar un poderosísimo like para que YouTube recomiende este video y le pueda llegar a muchos más jugadores que quieran saber sobre motos rápidas. Y también si conocen a otro jugador que sea su amigo o familiar que le pueda servir esta información, compartan el video. Si les gusta el contenido del canal, los invito a que presionen el botón suscribirse y la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que tengan un excelente día, los quiero y nos vemos hasta la próxima.